la televisión de las Islas Canarias. Gracias por vernos. Muy buenas noches o buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar desde donde nos esté viendo y la franja horaria en la que nos esté sintonizando. David Cuesta, Oscar Martín, bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Madre mía, hoy tenemos metralla. Sí, metralla. ¿Están preparados? La actualidad no para. Porque nos iremos desde Chira-Soria hasta el tanque. Chira-Soria en Gran Canaria, el tanque en Tenerife, Fuerteventura, donde hay o no moción de censura, tambores de guerra hay, pero nuestro recorrido hoy va a ser muy amplio y lo vamos a comenzar por La Laguna, porque este fin de semana nos encontrábamos con esta portada en el periódico El Día. Ahí lo tienen. Fíjense, resaltamos este titular. La Laguna contrata a dedo a la abogada del PSOE, defensora de Santiago Pérez. Sandra Rodríguez, de la Ejecutiva Socialista, logra dos contratos menores de 15.000 euros cada uno. La letrada, recordarán ustedes, está denunciada por obstrucción a la justicia en el caso Reparos. Era el pasado 9 de marzo, cuando la alcaldía firmaba un decreto para aprobar el primer contrato a Sandra Rodríguez para una asistencia jurídico contenciosa administrativa por 15.000 euros. Solamente unos días más tarde, 9 días más tarde concretamente, se firmaba un segundo contrato también de 15.000 euros entre el ayuntamiento y la misma abogada. Vamos, 30.000 euros en un mes. David Cuesta, Oscar Martín. Sí, bueno, yo creo que esto es un asunto, a mí me parece un asunto muy interesante. Hay muchas cosas que a mí no me gustan de cómo ha procedido el Ayuntamiento de La Laguna en esta cuestión, pero hay otras que creo que hay que explicar muy bien y que la gente tiene que saber bien. Yo creo que antes vamos con las que hay que explicar bien. Sí, bueno, pues venga, vamos con las que hay que explicar bien y después te digo las que no me gustan, que son varias además en este asunto. Las que hay que explicar, bueno, lo primero es que Sandra Rodríguez no ha sido denunciada por nada. O sea, una denuncia es algo que tú vas a un juzgado e interpones y eso se hace bajo un juramento y tiene unas consecuencias. Lo que Sandra Rodríguez puede estar inmersa en una causa judicial que puede derivar, porque así lo ha pedido la jueza de instrucción del caso Reparos, a raíz de las declaraciones de Javier Abreu, que tanto comentamos aquí. A raíz de aquello, la jueza ha pedido que el juzgado de guardia, en este caso, que es el que tiene que decidir, decida si hay suficientes indicios con la declaración de Abreu para abrir una causa contra Santiago Pérez y contra Sandra Rodríguez. Eso pasaría, entre otras cosas, porque Javier Abreu tuviera que ratificar lo que ya dijo en su momento. Pero no hay una denuncia como tal. Y es un matiz que parece que puede ser una tontería, pero no lo es, porque cuando tú presentas una denuncia, te arriesgas a que se te pueda ir en tu contra y acabes siendo, pues, precisamente condenado por una denuncia falsa. Es decir, si tú presentas una denuncia no puedes mentir, pero si tú declaras como investigado que fue lo que hizo Javier Abreu, sí que puedes mentir. Y eso, o sí que puedes faltar a la verdad en este caso. Y eso yo creo que es un matiz muy importante. Sobre los contratos, hay que empezar hablando del problema que tiene el Ayuntamiento de La Laguna, que es un problema, Manolo, muy grave. Comparado, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que sí que lo ha resuelto. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene lo que se llama un cuerpo de letrados. Tiene, si no me equivoco, hasta 7 letrados en la RPT, nómina del Ayuntamiento, contando los que tiene la gerencia de urbanismo. ¿Sabes cuánto tiene el Ayuntamiento de La Laguna? Uno. Creo que tiene algún funcionario que, bueno, lo han cogido de su área para poder trabajar de letrado, pero no tiene letrado. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de La Laguna a lo largo de todos los años con Coalición Canaria antes y ahora con el PSOE? Pues cuando tiene pleitos... Pero con el PSOE, con Podemos y con Santiago Pérez, que criticaban todo esto. Con el tripartito, exacto. Eso es. Vamos a llamarlo el tripartito, pero no solo el PSOE, tiene razón. Es un tripartito en el que está Podemos y en el que está Santiago Pérez. Lo que hacía el PSOE gobernaba con Coalición sí, Canaria. Sí, es que el PSOE siempre ha estado también antes, sí, pero bueno. Bueno, con los cambios PSOE de alcaldía. ¿El PSOE que ese era antes era otro PSOE? No, lo digo porque al final el que va a entrar aquí hoy vamos a hablar con el alcalde de La Laguna y yo creo que eso es importante, al final no deja de ser el PSOE del partido con más representación. Secretario general del PSOE de La Laguna. Y que lleva al ayuntamiento. Pero en cualquier caso, lo que ha hecho siempre el Ayuntamiento de La Laguna es cuando tiene un problema, un pleito, contratar a un abogado.
Claro, eso provocaba que a lo largo de los años se tuviera que hacer muchos contratos menores como estos con diferentes abogados. Imagínense, Martín Orozco, un abogado de muchísimo prestigio que se ha contratado para llevar algunos pleitos del Ayuntamiento de La Laguna. Esos abogados pasaban la minuta o las facturas por cada contrato. ¿Qué es lo que ha hecho ahora el Ayuntamiento de La Laguna? Yo creo que esto es bueno explicarlo porque, insisto, que es bueno para las arcas públicas del municipio de La Laguna. Ha decidido sacar todos esos contratos, en vez de uno por uno, hacer un contrato anual de 15.000 euros para el área de la jurisdicción mercantil y para la jurisdicción contenciosa administrativa, en total 30.000 euros. Eso, a medio plazo, es un ahorro para las arcas, que si tú los vas dando uno por uno esos contratos, yo te puedo asegurar que la media de está en torno a 3.000, 4.000 por cada caso. Aquí estamos hablando de todos los casos que se celebren a lo largo de un año. Insisto, en ese sentido, es barato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto tiene una parte que a mí no me gusta y que no me gusta nada. Y es la de, bueno, para que ustedes se hagan una idea, yo creo que esto va a ser importante y les va a colocar en por qué esto es barato. Bueno, esto lo sabe cualquier abogado. Cualquier abogado te va a decir, mira, yo no te cojo un contrato anual de 15.000 euros a no ser que sea para hacerte un favor. Y eso es importante, por lo que vamos a hablar a continuación. Pero para que se hagan una idea, ¿saben cuánto costó el informe, el dictamen jurídico? Para que vean a cuánto está el tema jurídico, digamos, el coste de las cosas jurídicas del llamado caso Grúa. 12.000 euros. 12.000 euros porque dos juristas te digan o te hagan una interpretación legal sobre algo. ¿Cuánto costó el dictamen de las Teresitas que hizo también precisamente Martín Orozco, que lo nombramos antes y en el buen sentido, porque es un abogado, insisto, de mucho prestigio? 15.000 euros para decir de quién era la titularidad de los terrenos de las Teresitas. Entonces, realmente 15.000 euros por llevar todos los pleitos mercantiles y 15.000 euros por llevar todos los pleitos contenciosos administrativos es un precio barato. ¿Qué ocurre, Manolo? ¿Qué es lo que a mí no me gusta de todo esto? Y es que estos que han llegado, y tú lo explicabas muy bien antes, a cambiar las cosas, siguen haciendo las cosas de la misma manera o a través de un procedimiento similar, que es la de contratos a dedo directos, en este caso, juntos durante todo un año, pero antes se hacían de uno en uno, pero siguen haciendo lo mismo. Cuando lo que tienen que hacer es lo mismo que ha hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que evidentemente no es fácil, que al final tienes que modificar la RPT, que tienes que sacar esas plazas, pero no lo han hecho y estaría bien que lo hicieran, porque la otra opción es, si no puedes hacer eso, saca un concurso público, no lo des a dedo. Que es verdad que también hay que prepararlo, que también se tarda, pero se puede hacer. Tú sacas un concurso público y que se presente quien sea y haces las cosas con transparencia. David, y una pregunta. Sí. No luce bonito. No luce bonito en el sentido de que la abogada de Santiago Pérez, que ha llevado el caso de Santiago Pérez y que está... Es que esa es la otra parte. ...en el gobierno municipal. Porque si tú lo solucionas, que es lo que tienes que hacer, porque es lo importante, porque a la larga vas a ahorrar dinero, te evitas todo esto. Pero es que incluso si lo sacas a concurso, transparentas todo y te evitas precisamente dárselo a dedo a una persona de tu confianza, porque al final, que es lo grave y con lo que al final se queda la gente, no es si esto se hace antes, si no, si es barato los 15.000 euros o no, con lo que se queda la gente es que todo queda en casa. Y esa sensación de aquí al final el PSOE le da los contratos a sus amigos del PSOE, Coalición de Canarias le da los contratos a sus amigos de Coalición Canaria y Podemos le da los contratos a sus amigos de Podemos, es una realidad. Después de eso podemos, insisto, insistir en, oye, pues esto es más barato que como se hacía antes, oye, pues al final es un favor, casi que es un regalo, me atrevo a decir que es un regalo que le hace Sandra Rodríguez al ayuntamiento, porque por ese precio probablemente no iban a encontrar a ningún abogado que les lleve las decenas de procedimientos que suponen estar en el área mercantil con los concursos acreedores y demás. Pero sí que es verdad que, como tú dices, no luce bonito. Y que al final estos gobiernos que vienen a cambiar las cosas no solo vienen a cambiarlas en la parte práctica, sino también en la parte formal. Y ahí es donde esta actuación a mí me parece criticable. Y luego, Óscar, David, reacciones como las de Santiago Pérez atacando al medio que lo publica, tachándolo de práctica de mafia periodística. Imagínense ustedes si Carlos Alonso, que probablemente lo hubiera hecho por Lobagini, hubiera dicho en un medio de comunicación que cuando David Cuesta contó aquí lo de los contratos, famosos contratos a dedo del Cabildo de Tenerife, práctica habitual de Carlos Alonso, pues eran una práctica mafiosa de Mírame Televisión.
Viene a ser lo mismo, por eso nos hemos quedado sorprendidos, David. Sí, yo completamente, yo creo que tenemos que desterrar este tipo de comportamientos de los políticos. Los cargos públicos no pueden atacar hacia los medios de comunicación. Yo creo que, incluso estando de acuerdo en que hay cosas de la información que se ha publicado que creo que no son correctas o que pueden dar pie a confusión, nunca la reacción de un político tiene que ser la que ha tenido Santiago Pérez, y yo creo que eso es algo que tiene que cambiar de alguna manera, porque los políticos y cualquier persona tienen las herramientas jurídicas, y eso Santiago Pérez lo conoce bien, para hacer rectificar al periódico si cree que tiene derecho a una rectificación y para defender su honor en los tribunales, como así ha hecho en otras ocasiones, incluso ocasiones en las que ha ganado y ocasiones en las que ha perdido. Pero lo que no se puede hacer es señalar al medio de comunicación, señalar a los periodistas y con estas declaraciones, porque creo que no ayudan en nada a la credibilidad de los medios de comunicación. Después ya cada uno tendremos que ser autocríticos con nuestro trabajo, sí. Pero un cargo público no puede hablar así de un medio. Creo que no procede matar al mensajero, en definitiva. Yo estoy de acuerdo, yo creo que primero, yo parto de la base de mi punto de vista, que creo que Sandra Rodríguez es una jurista de una larga trayectoria, reconocida evidentemente por su trabajo, pero eso no quita efectivamente que, bueno, que se ponga sobre la balanza el hecho de si es ético o no. Yo creo que es lo más importante. Yo no conozco el contenido de los documentos, pero sí es verdad que, como dice David, habría que poner sobre la mesa el hecho de que si se trata de una contratación, una actuación ética o no, teniendo en cuenta que este gobierno, es decir, el PSOE, Podemos y bueno, pues la fuerza que representaba, porque ahora Santiago Pérez está en el PSOE, que era Avante, bueno, su principal bandera era la transparencia, y ¿no? Que Sandra está en la ejecutiva del PSOE. Claro, claro, efectivamente, era la transparencia y por tanto necesitaban otro cambio, otro respiro, otros aires en la laguna, y por eso ellos decían que había que acabar con esa hegemonía de coalición Canaria ATI y la laguna, ¿no? Insisto, y también hay un hecho significativo también, que insisto, Sandra Rodríguez es una jurista de gran prestigio, muy reconocida, pero pertenece al Partido Socialista, ¿no? ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Cómo se evita este tipo de situaciones, esta polémica que ya está en la opinión pública? Pues efectivamente, como dice David, contratando juristas, porque parece que el volumen que tiene en estos momentos para resolver los procedimientos son altos, y por eso parece ser que han contratado a Sandra Rodríguez, pero eso se resuelve, insisto, contratando a letrada, a jurista, a través de un concurso público. Conclusión, que los que estaban antes lo hacían mal y con poca transparencia, y los que están ahora, antes criticaban estas fórmulas, es decir, contratar amigos, parientes, familiares, conocidos, etc. Sin embargo, los que están ahora, pues tienen las mismas prácticas, es más, las mismas respuestas prácticamente, porque recuerdo que yo entrevisté aquí un día a José Alberto Díaz, alcalde de La Laguna, para que se explicara sobre las informaciones que aparecían sobre el caso Grúa en el periódico Diario de Avisos, y lo tachó de panfleto. Entonces, no sé, este tufo a José Alberto Díaz en boca o en el cuerpo de Santiago Pérez me produce mucho malestar físico, periodístico y general. No sé ustedes, los ciudadanos. Pero lo mismo cuando veo que siguen haciendo lo mismo también desde Coalición Canaria. O sea que esto no es puntada sin hilo. Seguimos en La Laguna. Por cierto, ¿ustedes creen que Santiago Pérez está nervioso? Yo creo que Santiago Pérez es como es y ya lo conocemos. Yo no creo que esté nervioso, yo creo que está igual. Reacción, esta reacción a mí no me sorprende nada, no, de Santiago Pérez, no. Para nada, no me parece fuera de lo normal. O sea, ya hemos visto otras reacciones de Santiago Pérez similares en otros asuntos, y evidentemente también es verdad que yo sí tengo que decir que periodísticamente también tenemos que ser autocríticos. Y hombre, a mí me parece que la noticia no puede ser nunca la abogada particular a que es contratada, sino la noticia es el político que ha dado este contrato y que ha hecho esta contratación, que es el que gestiona el dinero público, porque al final Sandra Rodríguez será más o menos cercana al PSOE, que lo es una militante del PSOE, activa además, no es un cargo público, pero es una militante del PSOE activa. Es una empresaria, tiene su empresa, ¿no? Su despacho de abogados, y es una profesional que acepta o no los contratos, insisto, además en este caso en unas condiciones en las que creo que son perjudiciales para ella laboralmente, que sacará mucho más dinero, que además tiene un despacho muy activo en otro tipo de cosas. Pero creo que sí que es verdad que yo puedo entender que Santiago Pérez se sienta atacado porque se da cuenta de que en vez de criticar al concejal de Hacienda, que es quien hace estos contratos, en vez de criticar al alcalde, que es quien les acaba dando el visto bueno, pues se pone la foto de Sandra Rodríguez para atacarle a él. ¿No puede ser que
Santiago Pérez está acostumbrado a ver el ataque a los otros en los medios de comunicación, que también lo han hecho en otros medios y dirigidos a lo mejor, comentados por él, no siendo él el protagonista. Es decir, que esta vez sea él el protagonista no es plato de buen gusto. No, de hecho es él el que muchas veces ha lanzado ataques muy duros, no solo por a los medios de comunicación, sino incluso a jueces, a fiscales, a personas en las que él es una persona que está muy expuesta con unas declaraciones muy duras y se tiene que exponer a que eso tenga consecuencias. Pero insisto, sí que es verdad que en este caso, evidentemente, que se meta Santiago Pérez en esta historia es casi de rebote y con mucho calzador, porque insisto, quien ha hecho mal, si alguien ha hecho mal las cosas, es quien ha contratado y ha gastado el dinero público de esa manera, y que al final quien tiene que dar explicaciones no es Santiago Pérez porque se contrate a Sandra Rodríguez, porque el concejal de Hacienda contrata a Sandra Rodríguez, tendrá que explicarlo el concejal de Hacienda o en última instancia el alcalde, que es el máximo responsable del ayuntamiento. Bueno, vamos a seguir hablando de La Laguna, Óscar, David, porque hace unos días también encontrábamos otro titular. Y aquí sí que voy a necesitar la ayuda de los dos, porque los ciudadanos nos despertamos con esta información. El Ayuntamiento de La Laguna devuelve 1 millón de euros de fondos destinados a empleo. Claro, esto además lo conocemos cuando el nivel de desempleo ha aumentado en casi 2.500 personas desde el inicio de la pandemia. Y cuando hay una crisis social grave en estos momentos en La Laguna también, David, en el área metropolitana, ¿no? Que evidentemente esto llama poderosamente la atención, insisto, porque además se conoce en una crisis profunda social y económica en Canarias, donde en La Laguna además hay una crisis importante social, donde ha aumentado de manera considerable el número de personas en riesgo de exclusión social, donde están, por cierto, haciendo un esfuerzo, un sobreesfuerzo, sí que es verdad, hay que decirlo, para tratar de darle cabida, ¿no?, a estas personas que se encuentran incluso en la calle, personas sin hogar, sin hogarismo, donde por cierto han destinado 30 plazas a un nuevo recurso y donde por cierto han hecho un llamamiento junto a Santa Cruz de Tenerife, que se han unido los dos alcaldes, Luis Geray Gutiérrez y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, de distintos partidos, José Manuel Bermúdez, pidiéndole al gobierno autónomo que mayor implicación, mayor, más dinero, más inversión para resolver el problema grave social que vive La Laguna. Evidentemente, pues este tipo de información o este tipo de circunstancias, situaciones que ocurren, en este caso en el ayuntamiento, pues tira por tierra gran parte de los discursos. A mí me parece además que este asunto no tiene ningún tipo de justificación, igual que hay cosas que pueden tener matices, esta no la tiene. O sea, esto es una mala gestión que no se puede permitir. Es decir, no se puede permitir que se generen planes, que además yo recuerdo cómo cuando se negociaron estos planes, esto empezó, vino desde el año 2016, el G4 que llamaba, ¿no? Los sí. Cuatro grandes alcaldes para sacar esos planes de ayudas que pudiesen ayudar, como en su día ayudó pues los planes que sacó Zapatero, recordarán, que creaban mucho empleo local, que la gente después los criticaba por cómo se daban esos contratos. Pero bueno, sí que es verdad que son maneras de reactivar la economía local de los municipios, y lo que no puede ser es que una vez que se aprueban estas cuestiones, por muchos problemas, deficiencias, falta de personal, volvemos a lo mismo, eso no justifica que después no puedas tramitar esta ayuda. A mí, sinceramente, a mí esto me parece que es algo que no tiene justificación, que no se puede explicar a la ciudadanía, que la gente no lo va a entender y que evidentemente como la dependencia se tiene que corregir. Es que tú no, o sea, no puedes tirar un dinero que te llega para ese tipo de ayudas en un momento como este, ¿no? Voy a mostrar públicamente mi enfado y mi malestar porque había pactado la dirección de este programa que hoy iba a intervenir con nosotros el alcalde de La Laguna, Luis Geray Rodríguez. Si hay un día para intervenir en una tertulia, es este. Voy a decirle al alcalde por qué tres motivos. Primer motivo, porque en La Laguna se están repitiendo las prácticas que Coalición Canaria, junto con el PSOE y también con el PP en su día, realizaban. El problema es que en La Laguna, los que gobiernan en la actualidad, han pregonado que iban a cambiar, a mudar las cosas en La Laguna. Y no la están cambiando, lo están haciendo igual, por lo menos en cuanto a contratos a dedo se refiere. Entonces, hoy era el día para explicar por qué se contrata a dedo a la abogada de Santiago Pérez, eso que ha escandalizado tanto a los ciudadanos y que ha escandalizado tanto al propio Santiago Pérez, hasta el punto de que Santiago Pérez ha dicho que desde el periódico El Día, periódico que publica la información,
pues se producen prácticas mafiosas. Hoy era el día para que el alcalde entrara en Mírame Televisión y no nos diera el cuelgue, evidentemente, porque, lógicamente, hombre, en La Laguna, con la falta de empleo que hay, 1 millón de euros han sido devueltos. Y, alcalde, pues qué pena que no pueda justificar, que no pueda usted dar la cara de por qué ese 1 millón de euros se ha ido a tomar por el saco con la falta de empleo que hay. Y mire, alcalde, hoy era el día hasta para ponerse usted unas flores bonitas con el tema de las chumberas, pero no va a poder ser. Vamos a hablar nosotros de las chumberas, pero sin usted, con lo cual sinceramente lo agradecemos, porque estar para lo bueno y no estar para lo malo, pues chungo. Así que públicamente muestro mi malestar personal y el de este medio de comunicación con el alcalde de La Laguna, que tenía un compromiso conmigo y con nuestra audiencia y con los espectadores para intervenir en esta tertulia. Y ha decidido participar en una reunión o en un encuentro o no, sencillamente darnos el cuelgue. Así que, alcalde, sigan con los contratos a dedo y de vez en cuando derrumbando fases y no fases de la chumbera. Pues qué pena, la verdad, es muy triste porque eso estaba confirmado hasta la primera hora de esta mañana y sabiendo la repercusión y la importancia que tienen las cosas que tratamos aquí, y no solo eso, sino la necesidad de transparentar este tipo de cuestiones, porque el alcalde lógicamente sabía de lo que íbamos a hablar aquí y por tanto sabía por lo que le íbamos a preguntar, me parece un error tremendo y sobre todo una falta de respeto al medio de comunicación el no haber entrado y haber dado esas explicaciones que, insisto, la gente requiere. Evidentemente aquí no somos rencorosos en el sentido de que eso no va a suponer que le cerremos las puertas al alcalde de La Laguna. Todo lo contrario, vamos a seguir intentando porque creo que es nuestro deber que den la cara para explicar estas cosas, porque hay políticos que a veces se piensan, que no sé si es el caso porque la verdad es que desconozco por qué nos ha dado el tranque, pero sí hay políticos que a veces se piensan que, bueno, cuando dejan pasar unos días después, ya las cosas se escurren y ya no se les preguntan. Nosotros esto nos lo apuntamos en nuestro archivo y la próxima vez que tengamos oportunidad le preguntaremos, aunque hayan pasado 2 meses, por esos contratos a Sandra Rodríguez, por ese plan de empleo y, por supuesto, por las chumberas y por cualquier cosa que sea actualidad. Las imágenes de las chumberas vamos a compartirlas, vamos a verlas, porque son unas imágenes muy esperadas del derribo de 10 bloques de la primera fase de las chumberas. Como ven ahí, estaban todos, hasta el presidente del gobierno de Canarias. No perdieron la oportunidad de aparecer por allí Santiago Pérez, toda la corporación prácticamente. Y es que era un día histórico. Se ha hablado mucho de las chumberas y de La Laguna, Óscar, pero esta imagen era muy esperada. Muy esperada, evidentemente, y muy deseada, ¿no?, por los políticos de esta comunidad autónoma. En este caso, bueno, pues sí que es verdad que este momento justo llega en un gobierno en La Laguna donde lo lidera el Partido Socialista, en el Cabildo Insular de Tenerife igual, y en el gobierno regional, en este caso con Ángel Víctor Torres, que asistía a ese momento histórico, momento de mucha entremezclado, ¿no?, entre cierta tristeza también entre los vecinos y cierta euforia y alegría, porque ayer estaban muy eufóricos, pero claro, aquí hay un problema. Yo me alegro, efectivamente, ¿no?, porque se da fin, por lo menos se inicia ese proceso de demolición, como dice, de los 10 primeros bloques que corresponde a la primera fase. Hay otra fase, ahora se espera en principio también, esperemos que cumplan las previsiones de que en 1 año y medio o 2, quizás un poquito más, se construyan las nuevas casas. Ya saben que las viviendas de la chumbera de esta zona, de esta urbanización de La Laguna en Tenerife, históricamente ha sido afectada por un problema de aluminosis, pero bien es verdad que los vecinos llevan más de una década, 12 años luchando, movilizándose. Incluso se movilizaron en Madrid, en la capital de España, ante el gobierno de España, se movilizaron en La Laguna en distintas ocasiones, protagonizaron cientos de reuniones, hubo cientos de incumplimientos, hubo guerra política partidista entre Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista, porque han pasado todos los signos políticos, la chumbera, la casa de las chumberas, han estado en la cúpula de todas las fuerzas políticas que, evidentemente, durante muchos años fueron ciertamente injustos y irresponsables con los vecinos de la chumbera por sus incumplimientos. Pero me quedo con esta parte. Al final, por fin, ya han visto cómo lo definen los propios vecinos, la luz del túnel, y empieza ya una nueva era, insisto, que también hay que reconocerle en este caso el papel que ha jugado, que ha acelerado el gobierno municipal y el Ayuntamiento de La Laguna. Sí, esto era una deuda, ¿no?, con los vecinos de las chumberas. La verdad es que daría para hacer un programa especial con todo lo que ha ocurrido. Algunos hemos hecho incluso a lo largo de todos estos años. Pero bueno, sí que es verdad que es un paso importante. Aún quedan muchas cosas por aclarar,
Pero bueno, efectivamente, yo me quedo ahí con muchas cosas para aclarar, así que invitamos a Luis Geray Rodríguez, Luis Geray Gutiérrez, a que venga a una entrevista aquí en Mírame Televisión y nos aclare el futuro de las chumberas y los contratos a dedo, prácticas habituales en el Ayuntamiento de La Laguna, del pasado y también ahora, desgraciadamente, de la actualidad. Quiero introducirles, compañeros, en el siguiente tema de la tertulia con un poquitito de música. Todo vuela a ser mañana, el mar, las islas, el viento, es la angustia y el alba, desde aquí en adelante me seguirás en la mar. Miren, hoy vamos a profundizar sobre la cuestión de Chira Soria. Pero antes, déjenme que les diga que no se pueden imaginar la enorme repercusión que en el programa de la semana pasada tuvieron las declaraciones de Manolo González, de Mestizay, sobre, recordarán ustedes, del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Vamos a recordar un extracto. Porque en Gran Canaria vivimos una situación, creo que lo estaba comentando tu compañero, bastante preocupante en el sentido del liderazgo institucional. Antonio Morales, yo lo voté, te lo digo claramente, en su primera presentación. De hecho, me pidió el voto y que lo hiciera público. Y aunque esto no es hora de contarlo aquí, este fue el inicio de mi mala relación posterior con él, aunque llevamos 30 años de cierta relación. Nosotros íbamos a tocar a Güimes, había una. Creíamos que aquel era un municipio ejemplar en muchos aspectos, pero Morales tiene una imagen construida a base de mucho dinero público. No te olvides que en el año 23 este señor estará 40 años en un despacho público. Eso es muy peligroso inicialmente, con Morales y con cualquiera. Bueno, estas declaraciones las hacía hace 7 días aquí en Mírame Televisión Manuel González, responsable de la formación Mestizay. David Cuesta, ¿qué sinopsis nos podrías hacer de las dos posturas encontradas que hay ahora mismo en Gran Canaria respecto a la central Chira Soria? La verdad es que se da una paradoja que a mí me parece súper interesante, ¿no? Porque a los que nos gusta el medio ambiente, nos gusta el ecologismo, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que se pueda estar cuestionando un proyecto como el de Chira Soria, el de la central hidroeléctrica de Chira Soria, porque en principio, y quiero resaltar esto, bueno, pues todos estamos de acuerdo en que queremos que haya una menor dependencia de las energías fósiles en el futuro, que haya una mayor energía limpia y que sobre todo haya una mayor seguridad en cuanto al suministro eléctrico en una isla como Gran Canaria, que necesita de esa seguridad que le daría el proyecto de Chira Soria, que al final, bueno, para quien no lo sepa, muy por encima lo que consiste es en desalar un agua que es trasladada a las dos presas, la de Chira y la de Soria, para que a través de un tendido eléctrico que conectaría con la central, todo esto hecho por red eléctrica, permitiría que en un momento, digamos, de necesidad, se pudiese, a través del impacto del agua, de la caída del agua, generar electricidad de manera limpia.
Bien, esto en principio, ¿a quién no le va a gustar una idea así, que a la larga daría incluso mayor seguridad a una isla como Gran Canaria en cuanto a su suministro eléctrico, además de que permitiría que fuera más limpia ese suministro, o más limpio ese suministro? Sin embargo, la realidad es que este impacto o este proyecto tiene un impacto que también es innegable. Por cierto, administrativamente, de hecho, estamos en una fase que es decisiva, porque el gobierno de Canarias es el que tiene que hacer ahora el informe de impacto ambiental, que va a ser clave porque es lo que va a permitir que se desbloquee o no un proyecto que, como saben, lleva años y años y décadas pues en el Cabildo de Gran Canaria, para adelante y para atrás, pero al final no había avanzado tanto hasta la llegada de Antonio Morales, que sí que es verdad que le ha dado ya un impulso, que es por eso por lo que se ha generado el debate. Bueno, ese informe de impacto ambiental será el que permitirá que se autorice o no por parte del Ministerio de Industria esta infraestructura. Por eso, insisto, estamos en una parte muy importante. Pero la realidad es que para llevar a cabo este proyecto se van a generar un impacto, el proyecto ha salido a exposición pública, cualquiera lo puede comprobar, un impacto sobre el barranco de Arguineguín que es innegable. Es innegable que puede ser mayor o menor, pero que es innegable, porque evidentemente ahí se va a tener que poner un tendido eléctrico con un impacto visual importante, porque además son torres que son bastante de bastante altura y eso evidentemente va a generar un impacto. También va a haber una serie de movimientos y además hay que hacer pistas, hay que preparar todo para las obras y además este tipo de infraestructuras también va a generar una serie de vertidos o de desechos de salmuera, que es cuando el agua genera, en el proceso de desalinización se genera agua con una cantidad de sal mucho más alta, que podría causar un impacto en el medio ambiente, por ejemplo, en los cebadales de la zona. ¿Qué ocurre? Que todo eso, que todo ese debate ecológico, yo creo que hay que ponerlo en una balanza, ¿no? ¿Hasta qué punto esa opción de Chira-Soria o el impacto de la obra de Chira-Soria no se compensa con el beneficio que va a tener a la larga? Sobre todo, porque yo creo que aquí está la clave, es ¿qué alternativas hay a Chira-Soria? Bueno, los ecologistas dicen que sí que hay una alternativa y es la de poder esos nuevos molinos de viento que permiten almacenar, que eso era uno de los grandes problemas, almacenar la energía, que al final es lo que es Chira-Soria, es un sitio donde se va a almacenar energía para usarla en un momento en el que sea necesario, ¿no? Entonces, ese debate que a mí me parece muy interesante y que tiene una alternativa que habría que estudiar, que insisto que es la de estos campos eólicos, estos parques eólicos que ya tienen capacidad a través de huertos para poder almacenar esa energía, podría ser una alternativa. Pero también es verdad que en este asunto ha habido mucha opacidad por parte del Cabildo de Tenerife, ha habido muchas pocas ganas de enfrentarse y sobre todo muchas descalificaciones por parte de Antonio Morales, que a mí me han parecido muy fuera de lugar algunos miembros de la plataforma, donde hay de todo. El jueves hablaremos con uno de los portavoces, una persona que pertenece a Los Verdes, que es Pedro Pablo Medina, pero en la plataforma hay importantes economistas, hay profesores universitarios, hay personas que mantienen un criterio que yo creo que es respetable, y ahí es donde ha fallado el Cabildo, porque no ha estado a la altura de generar un debate social ante el impacto que tiene este tipo de infraestructura. Fíjate, ¿no? David, fíjate, Óscar, vamos a hablar de Chira-Soria, pero vamos a aprovechar y vamos a unirlo con otro tema que el propio Manuel González de Mestizay lo lanzaba aquí en Mírame Televisión y nos ponía en la pista. Un contrato millonario en la presidencia del Cabildo de Gran Canaria para marketing. Es lo que ha denunciado el Partido Popular en la institución insular, que Antonio Morales habría iniciado el año con un gasto de 4,7 millones de euros para lo que aseguran los populares que sería marketing y autobombo. Ya tenemos con nosotros al portavoz del Grupo Popular del Cabildo, Marco Aurelio Pérez. Buenas noches. Muy buenas. Empezamos por este último asunto, Marco Aurelio. ¿Este tipo de contratos es una práctica habitual de los presidentes del Cabildo de Gran Canaria? Por ejemplo, ustedes cuando gobernaban, ¿dedicaban estas cantidades al autobombo? Vamos, lo que está pasando en el Cabildo de Gran Canaria es una cuestión única en la historia, porque tenemos que tener en cuenta que el señor Morales tiene, por un lado, su gabinete de prensa, que nos cuesta ya una millonada de euros desde el punto de vista de las empresas que tiene contratada para lo que es la realización, la filmación, y por otro lado el personal fijo que de alguna manera compone su gabinete de prensa del día a día. Cuestión lógica y cuestión normal. Pero por otro lado, el Cabildo de Gran Canaria de un tiempo a esta parte se ha vuelto una maquinaria de alguna manera inyectar dinero en los medios de comunicación y a su vez de poner contratos, vamos
llamaron un tanto extraño. Hace mucho denunciábamos nosotros un contrato de casi 700.000 euros a una empresa de 22 grados de aquella manera, que de alguna manera nosotros lo hemos metido en lo que es lo contencioso administrativo, y ya veremos lo que sucede al respecto. Y el que estamos hablando ahora es un nuevo contrato que se va a extender durante 4 años, donde el señor Morales se va a ganar diariamente, porque yo creo que lo importante es la cuantificación diaria para que todos lo entendamos, 3.200 euros cada día durante los próximos 4 años, más allá de su mandato, para lo que son medios de comunicación, gestión de redes sociales, etcétera, etcétera. Creo que esto, en la situación en la que vivimos, donde Gran Canaria pues está, yo diría, en una situación económica muy lamentable, con una cifra de parados que supera las 100.000 personas, pues no creo que sea una cuestión de comparar qué ha pasado o no ha dejado de pasar con el pasado. Estamos en una situación presente donde la realidad económica, la realidad social es muy, muy grave, y que un presidente de un cabildo se permita gastarse esas cantidades astronómicas, aparte del equipo que tiene ya fijo, pues realmente a nosotros nos deja boquiabierto. Marco Aurelio, aprovecho y te pregunto por la postura que ustedes mantienen en el cabildo sobre el proyecto Chira Soria. Vamos, el proyecto de Chira Soria es un proyecto que nace en el año 2006-2007 de la mano de un consejero del Partido Popular, Pepe Jiménez, que era el responsable del Consejo Nacional de Agua, y por tanto un proyecto que ya nació ya hace muchísimos, muchísimos años. Esa idea, de alguna forma, que era la que en aquel momento se ponía como idea básica para de alguna forma generar dónde acumular la energía en la isla de Gran Canaria, o no había otra manera de hacerlo en aquellos momentos, pues ha ido avanzando. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, ahora estamos en un proyecto que mantiene las coordenadas de hace prácticamente 15 años y que la tecnología ha avanzado durante esos 15 años pues de una manera primordial. Entonces nos encontramos con una serie de reflexiones que vamos a acometer en el momento presente, en los próximos días, en, por un lado. Nosotros, como agrupación política, como partido político, apoyamos el proyecto de Chira Soria. No estamos en contra del proyecto de Chira Soria. Pero sí es cierto que hay que analizar los avances tecnológicos que han sucedido en la última, década en cuanto a las energías, vamos a llamar alternativas, y sobre todo el tiempo que falta todavía una vez que se adjudique Chira Soria para que Chira Soria esté operativa. Si Chira Soria, si mañana la empezásemos a construir, estaríamos 5 años más para ver esa central en funcionamiento. Estamos hablando de una central que va a nacer, pues, de alguna manera, pues prácticamente con 20 años de retraso en cuanto al momento en el cual fue pensado, en el momento se puso sobre la palestra. ¿Qué ha cambiado circunstancialmente en lo que pueden ser todo este tipo de energías renovables en todo este tiempo? Pues mire, hay un cambio básico, clave, que nos lleva a una reflexión y al modelo de entender las cuestiones. Hasta hace poco, pues ninguno de nosotros podíamos producir energía para el autoconsumo. Lo único que podíamos hacer era producir energía, hacer un vertido a la red, la red eléctrica en este caso, y luego pues comprar la energía que se nos vendía a través del distribuidor local de turno. ¿Qué ocurre? Que en este momento ya es posible la producción para el autoconsumo en nuestro territorio, en lo que es el país en el que vivimos. Y eso cambia circunstancialmente todo lo que tenemos en este momento de necesidad de acumular energía. Y esa es la clave en la cual de alguna manera tenemos que repensar si ese es el proyecto idóneo para Gran Canaria desde el punto de vista de la energía y, por otro lado, desde el punto de vista del coste de ese proyecto. Estamos hablando de un proyecto que en este momento está cuantificado en casi 500 millones de euros. Luego podríamos estar hablando de las afecciones ambientales y, por otro lado, de la balanza, es decir, si unas cosas pesan más de otras. Pero hay una serie de cuestiones que nosotros, inclusive yo, en el momento que era alcalde de San Bartolomé Tirajana, le cuestionábamos a Red Eléctrica. Estamos, por un lado, el muro de la presa de Soria aguantará el peso del agua. Nunca en la historia la presa de Soria ha subido más del 50% de su capacidad. Por lo tanto, estamos hablando de que esa presa hay que llenarla, llegar al 100% de su capacidad. Necesitamos estudios, de ingeniería que nos den una garantía que ese muro aguanta, porque por debajo de la cota de esa presa hay varios pueblos, hay población que vive, y si hay una rotura de ese muro y la presa está llena, pues afectaría a muchísimas personas en lo que es su integridad física.
Por otro lado, tenemos que cuestionarnos dónde van a ser, de alguna manera, depositados los vertidos. Es decir, la central va en una caverna. Esa caverna va a generar una cantidad de escombros tremenda. Por mucho que nos digan que se van a depositar en una cantera que está ahí al lado, donde se ha hecho toda la extracción de pucelana de la fábrica de cemento de Arguineguín de toda la vida, imposible que esa cantera pueda absorber la mínima parte de los residuos que se generen de esa excavación. Y así una serie de cuestiones que unos podrán decir que son menores o no, pero hay que resolver. Marco Aurelio, aprovechamos que te tenemos aquí en Mírame Canarias para preguntarte cosas al margen de Chira Soria y de este contrato millonario para publicidad y autobombo, como ustedes han denunciado públicamente. Y tiene que ver también con el sur de Gran Canaria. Óscar Martín le pregunta. Sí, consejero, muy buenas noches. Efectivamente, bueno, sabe que hay un asunto que está centrando las miradas, que está haciendo actualidad. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué interpretación extrae usted de esos incidentes que, al parecer, bueno, protagonizados por un grupo de inmigrantes que se están produciendo en el sur de su isla, en el sur de Gran Canaria, donde parece ser que han saltado las alarmas con algún foco de inseguridad, tal y como incluso están denunciando la alcaldesa de Mogán y de San Bartolomé de Tirajana? Bueno, yo diría que más que foco, es decir, los incidentes son a diario, son continuos y hay una verdadera alarma social entre la población del sur de Gran Canaria, principalmente Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Tenemos un poco que ponernos en una posición. Por un lado están los migrantes que han sido alojados de manera errónea en los distintos complejos hoteleros, que el gobierno, pues, de alguna manera está procediendo a su desalojo poco a poco en estos días. Pero por otro lado tenemos el problema de los MENA, que son los que verdaderamente están ocasionando los grandes problemas sociales. Los MENA, que son los menores de edad, que eso sí que no van a ser después expulsados, no van a ser sido repatriados ni por ser trasladados a la península. Eso nos los vamos a quedar nosotros. Es una cifra muy, muy importante de menores de edad que lograr su integración, pues, va a ser harto difícil. Y esa es la gran problemática que en este momento tenemos en el sur de Gran Canaria. Una serie de personas que su cultura, de alguna manera, no coincide con nuestra cultura, y eso que, fíjese usted, en el sur de Gran Canaria estamos acostumbrados a convivir con personas de muchísimas nacionalidades. En el sur de Gran Canaria conviven al día de hoy personas de más de 116 nacionalidades distintas sin ningún problema, con distintas confesiones religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos chicos que han llegado a nuestro territorio, pues sus expectativas son otras, no están, digamos, viendo un futuro de salir de la isla de Gran Canaria. Se está utilizando por parte del gobierno de la nación Gran Canaria como si fuese una cárcel, no se les da salida, y eso está generando unos problemas terribles desde el punto de vista social en la población local y los turistas que nos visiten. Es terrible ver las cosas que pasan en la playa, bajándose los pantalones, enseñándole sus partes a los turistas, etcétera, etcétera, lo cual es denigrante desde el punto de vista social. Marco Aurelio Pérez, portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender la llamada de la televisión de las Islas Canarias. Muchísimas gracias a ustedes y a su disposición cuando ustedes lo tengan conveniente. Bueno, esta ha sido la visión de la oposición en el Cabildo de Gran Canaria respecto a todos los temas que le hemos planteado, desde Chira Soria, del contrato millonario para publicidad y marketing en el Cabildo de Gran Canaria, y también, como no, de la migración. David, Óscar, ¿qué les parece lo que ha dicho en los tres temas? Bueno, pues empezando por el final, que a mí me gustaría que se pusiera tanto énfasis en las peleas de los migrantes como las que se tienen, o las que tienen habitualmente los turistas que vienen de low cost muchas veces, sí, y que acaban a la piña y a la trompada limpia en el sur de Tenerife, por lo menos que yo conozco, y en el sur de Gran Canaria probablemente. Y nunca se ha puesto el foco tanto como se está poniendo en este asunto, que evidentemente hay que solucionar, que evidentemente es un problema de seguridad, pero que no es nada distinto a otros sobre los que no se pone el foco, porque detrás de esto también hay una connotación xenófoba que es innegable. Y dicho eso, con respecto a lo demás, creo que ha sido una
una intervención bastante, bastante coherente, la del candidato, la del portavoz, perdón, del Partido Popular, porque creo que en Chira Soria ha reflejado un poco, además ha añadido otro de los asuntos que no habíamos puesto, que es cómo se van a tratar esos vertidos que va a generar esa obra y que tenemos muchas dudas de cómo van a colocarse. Y por otra parte, en cuanto al tema del autoconsumo, por cierto, ha hablado de otro asunto interesante, el de la alternativa del autoconsumo. Yo creo que hay que empezar a ver, evidentemente no es lo mismo ahora que 20 años atrás la situación de las energías renovables, pero yo me alegro de que el Partido Popular también haya cambiado un poco el chip en ese sentido, porque no olvidemos que fue José Manuel Soria el que, siendo ministro de Industria, impuso el que llamamos el impuesto al sol para castigar el autoconsumo, y por tanto me alegro de que ahora vean el autoconsumo como una solución al cambio climático o al calentamiento global. Insisto, en cualquier caso, lo que no es permisible es ese aumento y ese gasto en comunicación que está haciendo el Cabildo de Gran Canaria, que es puro, bueno, pura propaganda y puro autobombo, como es innegable y como ha resaltado el candidato, el portavoz del Partido Popular. Pues precisamente, David, para abordar estos mismos asuntos que hemos tratado con la oposición, también tenemos a la parte del gobierno en el Cabildo de Gran Canaria. Teodoro Sosa, consejero de presidencia del Cabildo de Gran Canaria y alcalde de Galdar. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado. La primera vez que hablo con ustedes en Mírame Televisión, así que agradecido por la invitación. Y bueno, y ya además en el norte de Gran Canaria ya los estamos viendo también. Buena noticia. Nosotros estamos muy felices y además muy agradecidos con tu pueblo, alcalde, porque fue un acontecimiento este año, que no se esperaban cabalgatas ni autos de reyes, el trabajo tan bien hecho, tan exquisito que ustedes hicieron en Galdar, cumpliendo todas las normativas y haciendo que la ilusión no decayera, alcalde. Se lo digo en serio. Muchas gracias. Además, un esfuerzo doble, efectivamente. En este momento tenemos el problema de las restricciones sanitarias, que tenemos que cumplirlas, que tenemos que dar ejemplo, pero yo creo que se puede demostrar que la actividad cultural y festiva se puede seguir desarrollando siempre que cumplamos esas normativas que se nos ha impuesto y que entre todos tenemos que defender. Además, un año interesante también para Galdar, como es la apertura de la Puerta Santa, el año Santo Jacobeo, que también hemos desarrollado ese inicio el día 1 de enero, pero que además está permitiéndonos también demostrar que puede haber un turismo alternativo, también vinculado a nuestra religiosidad, y yo creo que se presenta un año interesante por delante para Galdar y para el norte de Gran Canaria. Consejero, vamos a ir punto por punto, si le parece. Chira Soria, sí. ¿Ustedes esperaban la contestación que está habiendo de parte de la sociedad Gran Canaria contra este proyecto? Bueno, yo decir en primer lugar, parte de la sociedad Gran Canaria, bueno, diríamos un grupo de personas que, bueno, se han organizado y que nosotros respetamos, como no puede ser de otra forma, cada proyecto que se saca a la publicidad, a alegaciones, a información pública, tiene que tener contestación. Y nosotros eso lo entendemos perfectamente. Quienes llevamos años al frente de las administraciones públicas, entendemos que después de cada uno de los proyectos que se saca a una exposición pública, tiene que haber personas que pueden estar a favor o que pueden estar en contra. Otra cosa diferente, y eso sí se lo digo ya a título personal, es que uno pueda entender que detrás de algunas valoraciones personales puede haber pues otras connotaciones, y voy a dejarlo así, es decir, puede haber otros intereses que a veces se entremezclan y que hoy puede ser Chira Soria, como otras personas han salido públicamente, y en algunos casos son las mismas personas, pues en contra del radiotelescopio que quiere poner, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional en Gran Canaria. Pero uno sí que ve pues algunas intencionalidades, eso sí lo tengo que decir, y lo digo a nivel personal, vuelvo a comentarlo. Chira Soria es un gran proyecto, como antes hablaba el portavoz del Partido Popular, que arranca en el año 2006, que en el año 2010, ya con un presidente como José Miguel Pérez, pues se inicia el acuerdo con el Ministerio para la gestión de Chira Soria, y que es verdad que en este mandato, en el año 2020 en el que estamos, está
pues a contrarreloj, vamos a decir así. Está potenciando desde la presidencia de Antonio Morales la ejecución del proyecto Chira Soria. Evidentemente es ahora en el momento en el que más contestación pública hay, porque ahora mismo también es cuando quizás esa declaración de impacto ambiental y todos los detalles del proyecto, pues también se han explicado, se han hecho debates públicos. Yo estoy en contra cuando escucho que no ha habido debate público. Ha habido un debate público en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un debate público en el Gabinete Literario, y mire, por todas las redes, por toda la información que ha salido, nadie puede decir que es desconocedor o desconocedora de la central hidroeléctrica de Chira Soria. Otra cosa es que estén o no estén de acuerdo, evidentemente, pero sí que entendíamos, y es lógico, que pueda haber una contestación después de un proyecto de más de 400 millones de euros y evidentemente un proyecto en el que se tiene que estudiar el impacto ambiental en el territorio. Alcalde, el otro tema que hemos abordado también, alcalde, en este caso consejero, esa licitación de 4,7 millones de euros para marketing, publicidad y las críticas que han despertado en la oposición. ¿Ustedes qué tienen que decir al respecto? Bueno, a mí me sorprende, yo acabo de escuchar al portavoz del Partido Popular, primero diciendo que aquí hay autobombo, que el Cabildo de Gran Canaria tiene, parece ser, un gabinete tremendo de periodistas. Mire, hay una jefa de prensa y el resto se contrata externamente, lo que son las fotos, las redes, los vídeos, etcétera. Todos los años ha habido ejecución presupuestaria, y yo la tengo aquí delante, en la época en la que gobernó el PP y en la época en la que ha gobernado Nueva Canarias con el Partido Socialista y Podemos. Es decir, esto no ha sido nada nuevo. En primer lugar, no es verdad que sean 4,7 millones de euros por año. Son 4,7 millones de euros en cuatro años, es decir, un volumen total de 1.089.000 euros al año. Mire, cuando hablamos de un presupuesto total de más de 800 millones de euros, estamos hablando de 1 millón en lo que son las campañas publicitarias, lo que es la producción de esas campañas y la contratación en los medios. Pero no es cierto que además de esas campañas tengamos nosotros una estructura paralela dentro del Cabildo de Gran Canaria. Eso no es verdad. Yo sé que a los grupos de la oposición les molesta que nosotros podamos vender, en cierta forma, lo que nosotros realizamos durante el año. Le hago un ejemplo. El año pasado se inyecta, aparte del presupuesto normal del año, 160 millones en medidas para el COVID, de ayuda a los taxistas, de ayuda al sector primario, de ayuda a servicios sociales, de ayuda al sector autónomo. Fíjense, si nosotros no hubiéramos publicitado cada una de esas medidas, ¿quién se hubiera presentado, por ejemplo, a las convocatorias? Yo sé que al reglón seguido, si no hubiéramos ejecutado el presupuesto, el propio Partido Popular nos hubiera hecho una pregunta en el Cabildo diciéndonos: ustedes tienen baja ejecución presupuestaria, ustedes no son capaces de ejecutar el propio presupuesto que ustedes pintan a lo largo del año. Yo sé que tienen pues el doble rasero, por un lado te dan palos si caminas y por el otro si te paras. Nosotros tenemos claro que es necesario en la estructura de cualquier administración pública realizar campañas publicitarias y en los medios de comunicación, entre otras cosas, porque yo creo, y estamos hablando en un medio de comunicación, que los medios de comunicación necesitan también sobrevivir. En estos momentos, ¿qué campañas privadas, económicamente hablando, se están realizando a lo largo de los medios de comunicación? Muy pocas. Ha caído en picada la actividad privada, la actividad turística. ¿Qué menos que también las administraciones están inyectando dinero, recursos públicos, para ayudar a los medios de comunicación? Y además, le voy a decir una cosa. Lo grave sería si alguien me dijera que las campañas son a dedo. Esto es un concurso público, sacado a concurso público, en tres lotes diferentes. Miren, cuando llegó Antonio Morales en el año 2015, se encontró con 400.000 euros que tuvo que levantar de reparo. Todos sabemos lo que son los reparos en las administraciones públicas, y a algunos les ha costado estar sentado en algún banquillo. Miren, en vez de estar haciendo a dedo y levantando reparos, nosotros sacamos a concurso público las campañas publicitarias y la gestión en los medios digitales, en los medios escritos, en los medios radiofónicos o en las televisiones.
¿Alguien me puede decir que es ilegal lo que hemos hecho? Antes utilizó unas palabras que a mí no me gustaron. Dice, 700.000 euros se han gastado de aquella manera el año pasado en la gestión publicitaria. ¿Qué significa de aquella manera, según don Marco Aurelio? Realizarlo con un contrato en regla, con informe jurídico positivo e informe de intervención positivo. Mire, no se puede dejar caer eso de aquella manera porque flaco favor nos hacemos los que estamos al frente de las administraciones públicas. Yo no le consiento a nadie que me mire a la cara, que me diga que Antonio Morales y su equipo hace las cosas de aquella manera. Se hace correctamente o incorrectamente, legalmente o ilegalmente. Y si hay ilegalidades, yo le invito a don Marco Aurelio que vaya al juzgado, pero no a lo contencioso administrativo, que vaya por lo penal, si cree que ha habido una ilegalidad. Nosotros estamos haciendo las cosas correctamente y además creo que somos de las pocas administraciones públicas en toda Canarias que saca a concurso público la gestión de los medios de comunicación. Solo un último detalle. Nos critican el 1.089.000 euros. Antes ustedes le hicieron una consulta y le dijeron, mire, y en las épocas pasadas donde ustedes gobernaban, ¿qué cantidad más o menos? Fíjese que no le contestó, fíjese que se cayó. Le voy a dar un dato, en el año 2014, gobernando el Partido Popular, estando en el grupo de gobierno don Marco Aurelio, porque era consejero en aquel entonces, el importe de aquel año, de año 2014, fue 1.245.000 euros en autobombo. Si ahora hay autobombo, el autobombo también existiría, supongo yo, en aquel momento. Consejero, ¿alguna de esas campañas tienen tanto éxito que, por ejemplo, la de la convocatoria de incentivos al empleo pedidos al Cabildo de Gran Canaria en 2020 ha superado con creces el dinero reservado, el importe reservado que tenían para poder dar respuesta? Con esto no sé si sabe qué va a pasar, porque hay mucha gente que ha pedido esa, se ha presentado esa convocatoria de incentivos al empleo, pero que ahora ven que solamente hay para responder 5 millones de euros. El consejero de empleo lo explicaba en el último pleno del Cabildo y él reconocía que efectivamente cuando se pone una cantidad de dinero y se multiplica por 3 o por 4 las solicitudes y es una concurrencia competitiva, porque todos sabemos que las subvenciones muchas veces se sacan con concurrencia competitiva, los primeros que se presentan, los que mejores proyectos presentan, pues al final se paga las consecuencias. Efectivamente se le da publicidad, conseguimos que la ciudadanía presente esos proyectos, pero a la hora de la verdad los recursos que se han puesto han sido insuficientes. El consejero explicaba pues en el último pleno del Cabildo la intención de incrementar esos recursos para dar salida a la cantidad de personas que se han presentado. Pero hago en paralelo otro ejemplo, 12 millones de euros para los autónomos y las pymes, que también conseguimos darle publicidad y llegamos a muchísimas empresas y autónomos que el año pasado pudieron por lo menos recuperar algo de esas pérdidas que han tenido durante el año a consecuencia del COVID. Creo que las campañas son necesarias. Algunas saldrán con mejor resultado y otras con peor resultado. Pero una administración que no consiga vender, explicar y de alguna forma publicitar lo que ejecuta, pues mala administración entiendo yo que sería. Teodoro, te voy a transmitir una sensación que seguramente se habrá reproducido en muchos rincones, en muchas casas de los pueblos de las Islas Canarias, pero que hemos tenido aquí. Yo tengo a dos periodistas muy buenos en esta mesa, dos compañeros míos, que son David Cuesta y Óscar Martín. Óscar Martín es de Onda Cero Canarias y David Cuesta es nuestro responsable de investigación, de asuntos, el crítico con eso de los contratos a dedo. Y mientras estábamos escuchando, la verdad que ambos estaban muy atentos por la manera, la forma en la que tenía de defender pues todos los asuntos que hoy hemos tratado aquí en directo. Yo aprovecho para decirle que Teodoro es un hombre con mucha tabla. Él se le conoce como consejero del Cabildo de Gran Canaria, consejero de Presidencia, pero es que
en el norte, en el nordeste de la isla de Gran Canaria, es un alcalde tremendamente querido, es el alcalde de Galdar. Tiene una mayoría absoluta, arrasadora, y es un, de verdad, se lo digo con franqueza, es un alcalde muy querido en el, por el pueblo de Gran Canaria. Así que, alcalde, buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias, a su disposición, a seguir informando. Yo desde el lado del grupo de gobierno, creo que he hablado poco quizás de los fundamentos de Chira Soria, pero Antonio Morales lo ha explicado en muchas ocasiones, pero bueno, entendemos que es el futuro de Gran Canaria, el futuro de la incorporación. Yo estoy completamente de acuerdo con uno de los periodistas que estaban ahí y que explicaba pues, la necesidad de la incorporación de las renovables, el poder tener esa pila natural en la que va a servir para que ese salto de agua hidroeléctrico pueda en las horas y en las horas en las que pues, no es necesario la producción energética, porque a lo mejor no la tenemos, porque no hay viento, porque no hay sol. Tener esa pila natural es muy importante para Gran Canaria. Y un detalle que antes creo que se le pasó también al portavoz del Partido Popular: no solo es hablar de energía, es hablar también de agua, es impulsar 7.800 metros cúbicos de agua diario de la desaladora que se va a poner en Arguineguín, subirla a las medianías y a la cumbre. Expliquémosles a toda esa gente de medianía y de cumbre, de Artenara, de Tejeda, de los altos de Mogán, de los altos de San Bartolomé de Tirajana. Y ahí hemos perdido la conexión con él. Ya está volviendo esa conexión. Te perdimos un instante, Teodoro, fue un segundo. Pero te entendimos perfectamente. Pero oye, quiero aprovechar, antes de despedirte, te propongo algo, alcalde. Te voy a enviar las cámaras a tu pueblo, a Galdar, a grabar un recorrido por tu pueblo, para que nos lo enseñes. Pero, como contrapartida, te voy a pedir otra cosa. Lo vas a tener fácil. Antonio Morales, además de ser un gran amigo, es el alcalde de mi pueblo, el alcalde de la Villa de Agüimes. Fue alcalde de la Villa de Agüimes. Te voy a pedir que te encargues de mediar para que nos conceda una entrevista en la televisión de las Islas Canarias, que ahora cobra fuerza en tu isla, junto a mi compañero David Cuesta. Así que si me ayudas en esa gestión, te lo voy a agradecer. Yo intentaré todo lo que esté en mi mano. Gracias, es mucho. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo afectuoso. David, gracias. Oscar. Sí, bueno, la verdad que arrollador, ¿no? La intervención del consejero de Presidencia y alcalde de Galdar, pero sí que es verdad que a mí me gustaría, y yo creo que ha estado muy bien ahí Manolo, en poder hablar con calma en una entrevista ya más sosegada de estos asuntos, en la que además podamos repreguntar y poder insistir en todas esas dudas que tiene la gente, pero sí que es verdad que evidentemente ha sido muy claro y además muy directo, contundente, mucho más que el propio Antonio Morales a la hora de defender estos asuntos. De hecho, David, este jueves vas a tener a la plataforma claro. Chira Soria en la entrevista. Nos gustaría tener la otra parte. Y claro, nos viene muy bien, como que además es nuestro trabajo, tener las dos partes, escuchar siempre las dos versiones, como hoy hemos hecho aquí en Mírame Televisión. El único error, más allá, sin entrar en el fondo, es que creo, y le pasa muy bueno, Antonio Morales lo hace con todavía peor gusto, del desprecio a la gente de la plataforma, ¿no? Se puede criticar o no a algunas de las personas que están en la plataforma, pero hay gente muy respetable y, sobre todo, no deberían minusvalorar la capacidad que puede tener esa plataforma de movilizar al pueblo de Gran Canaria, porque es que a lo mejor en unos meses te mandan una manifestación y lo que ellos dicen que es una cosa muy residual, al final te acabas con una foto con miles de personas quejándose por este asunto, por no haberlo explicado bien, y resulta que ya ese argumento de que la plataforma son tres o cuatro gatos que están haciendo ruido se te va para el carajo. Entonces yo tendría un poquito más de cuidado a la hora de menospreciar, insisto, la capacidad de movilización que puede tener esa plataforma. Bueno, Óscar, nos vamos con Me Enterado. Tenemos que irnos desde Gran Canaria hasta el Cabildo de Fuerteventura. Cabildo de Fuerteventura, que sigue centrando todas las miradas. Ya saben que avanzábamos, explicábamos, contábamos, ¿no? Porque
trascendió públicamente, fue durante la semana pasada quizá una de las noticias donde puso nervioso a la cúpula del Ejecutivo Regional en sus distintas fuerzas políticas, en sus distintos cuarteles generales, y es, bueno, pues esa posibilidad o hipotética posibilidad que podría fraguarse o no una moción de censura para tumbar el gobierno de Blas Acosta, que es del PSOE, es el presidente, es un hombre del entorno más próximo de Ángel Víctor Torres, el presidente, secretario general del Partido Socialista. En principio parece que la situación o esa tempestad, ese huracán ya ha amainado, porque todo puede ocurrir, porque en este caso se han producido algunas piezas, algunos movimientos en esa tabla de ajedrez política para una posible moción de censura. Ya de hecho sí que es verdad que hay una novedad, que Sandra Domínguez ya ha sido oficialmente, por cierto, tiene ahora una responsabilidad, pasa a estar al frente de una comisión de sanidad, pero ya se ha desligado del grupo de Nueva Canaria. Pierde una diputada, en este caso el propio Román Rodríguez, pasa al grupo de los no adscritos en el Parlamento. Es un paso que hay que tener en cuenta en esa intención de Sandra Domínguez de tratar de tambalear el gobierno. Oye, precisamente acerca de lo que comentas... El gobierno insular de Fuerteventura. Pero acerca de lo que comentas de la postura de Nueva Canaria en el Cabildo de Fuerteventura, vamos a escuchar la determinación con la que se expresaba el vicepresidente del Cabildo. Que nadie cuente con la participación de Alejandro Jorge para ir en contra del presidente del Cabildo de Fuerteventura. Alejandro Jorge tiene un compromiso con los majoreros, Nueva Canarias tiene un compromiso con los majoreros y con las majoreras, y no se va a mover del Cabildo de Fuerteventura. Eso que lo tengan claro los que lo tienen que tener claro. ¿Y quién lo tiene que tener claro, Oscar? Es importante, lo tiene que tener claro Coalición Canaria, el Partido Popular y toda esta asamblea de partidos que lidera Sandra Domínguez, que son los que están en la estrategia. Por cierto, hay que estar atento a un próximo pleno en este mes de enero, en los próximos días, donde ahí habría que ver, visualizar si se ratifica y si se confirma la decisión de Marcelino Cerdeña, que es uno de los hombres de Sandra Domínguez, que en principio anunció que se va a marchar para darle la posibilidad a Sandra Domínguez, que es diputada, entre dentro del gobierno. Estando dentro del gobierno, estando dentro del Cabildo de Fuerteventura, saben que es más fácil tratar de articular una posibilidad de moción de censura. Pero efectivamente, dos claves. La clave era Alejandro Jorge Moreno, este hombre, cabeza de lista de Nueva Canarias, porque Sandra Domínguez quiere que Sergio Llorés sea el candidato en esa moción de censura a la presidencia y ella la vicepresidenta. Pero claro, aquí, si se mantiene Alejandro Jorge, la posibilidad tiene que asumirla él, ¿no? Por otro lado, hay una clave también, una figura clave que ha saltado, se la ha preguntado, que es la de Casimiro Curbelo, hombre clave en este gobierno de Ángel Víctor Torres, ha dicho, ha venido a decir, conmigo no cuenten, para desestabilizar el Ejecutivo Regional. Por tanto, la moción de censura parece que podría alejarse momentáneamente ante este huracán que ha tambaleado durante unas semanas el Cabildo Insular de Fuerteventura. Ya les decía yo que el recorrido por el archipiélago iba a ser larguito, que empezábamos en La Laguna y pasaríamos por Chirasoria, por Gran Canaria, y ahora tenemos que ir de nuevo a Tenerife después de pasar por Fuerteventura. ¿Tenerife por qué? Porque el Tanque y Tegueste, dos municipios que empiezan por T, van a ser protagonistas. Por sus alcaldes y por decisiones, ¿no? Sí, por decisiones que están tomando los municipios de color socialista en estos momentos. Voy a ir rápidamente por lo que ocurre en el Tanque porque me quiero detener un poquito más en Tegueste, porque ahí están los ánimos muy caldeados y de verdad hay una sensación ahora mismo de incertidumbre con lo que va a pasar con la gasolinera, que parece sorprendente que todavía tengamos que hablar de eso por algunas novedades que ha habido en los últimos días. Pero en el Tanque lo adelantábamos la semana pasada en miramtv.com. La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para el alcalde del Tanque por levantar reparos para enchufar a dedo a una decena de personas, una decena de trabajadores en el Ayuntamiento del Tanque. Y ustedes dirán, pero ese señor no estaba condenado ya. Sí, está condenado a 12 años de inhabilitación, en primera instancia, por otro asunto relacionado, bueno, con una serie de contratos que no tienen nada que ver con estas contrataciones, sino con una residencia geriátrica que se abrió cuando no se tenía que haber abierto porque no tenía el certificado final de obra. Ahora hay una segunda causa y va a ser juzgado esta semana, estaba previsto el juicio durante 3 días, pero, y esto es lo más sorprendente de todo, o
oportunamente ha estado en contacto el alcalde del Tanque con una persona contagiada de coronavirus y, esto según la versión del alcalde del Tanque, ha llamado al juzgado y el juzgado ha tenido que suspender, de momento sin fecha, el juicio del alcalde del Tanque, que en menos de 3 meses o de 4 meses iba a volver a sentar en el banquillo de los acusados, como digo, en este caso por un delito de prevaricación continuada por esos enchufes de personal en el ayuntamiento. O sea, que le ha venido bien ese supuesto contacto, y lo voy a dejar así, porque a mí hay voz, ustedes saben que esto es muy pequeñito y que el Tanque al final es un municipio pequeñito, y a mí hay gente que me llama y me dice, no, pues yo vi al alcalde por ahí, y digo, pues no puede ser, que está en cuarentena. Entonces, claro, como no lo sé, porque yo no estoy en el Tanque y no lo he visto, sí sé que es verdad que él ha llamado, ha dicho que ha estado en contacto con una persona que ha dado positivo y que por tanto tiene que guardar cuarentena, no podía ir al juicio y el juicio se ha suspendido, pero antes o después se celebrará. Eso por un lado. Por otro, Entegueste, vaya tela con el PSOE, con lo que tiene también en el norte de la isla de Tenerife, porque Entegueste, para sorpresa de muchísima gente, el ayuntamiento ha cambiado un poco su posición con respecto a la gasolinera. Ustedes saben que la actual alcaldesa, Ana Mena, que por cierto, voy a empezar por ahí porque a mí sí que me parece muy preocupante, hoy hemos hablado mucho de políticas de comunicación, yo con Ana Mena tenía una relación bastante cordial y bastante efectiva en la que cuando yo la llamaba a ella, cuando estaba en la oposición, incluso en los primeros compases de la alcaldía, me cogía el teléfono al momento. O sea, es que ¿qué le pasa ahora, Ana? No tenía ningún problema. ¿Qué le pasa, Ana? Bueno, ahora no me coge el teléfono y el otro día incluso le mandé un mensaje para explicarle de qué íbamos a hablar, que hoy íbamos a tratar este asunto de la gasolinera y no he recibido respuesta. A mí eso me preocupa porque, oye, no me gusta que la gente tenga una postura cuando las cosas van bien y tenga otra. O sea, no me gusta la gente que cuando las cosas van bien va todo rodado y cuando las cosas van mal prefieren esconderse. Y yo tengo que decirlo así porque es la sensación que me está dando. A lo mejor ella tiene una explicación para justificar el que no me haya querido atender en estos días. En estos días. Cuando vamos a hablar de un asunto que es importante, porque ¿qué ha pasado con la gasolinera de Tegueste? Bueno, la empresa que promociona la gasolinera de Tegueste, que ustedes saben que es una gasolinera... Espera. Sí. Hemos asistido en televisión ahora al dar la cara. Lo han hecho dos consejeros del Cabildo de la isla de Gran Canaria. El señor del PP, que denunciaba que los que gobiernan ahora en el Cabildo despilfarran el dinero, y el señor de Nueva Canaria para defenderse de esas acusaciones y de otras, y que actualmente es consejero en el gobierno. Bueno, hemos asistido al principio del programa a comentar con sorpresa, estupefacción, tristeza, dolor y todo lo que ustedes le quieran poner, pues esa incomodidad que deben de tener los ciudadanos de La Laguna, porque, hombre, durante mucho tiempo nos dijeron que la Laguna era, además de patrimonio de la humanidad, con Coalición Canaria y el PSOE, y también con Coalición Canaria y el PP, pero antes, que eran muy de contratos a dedo. Y ahora resulta que cuando creemos que los que están ahora, que no son el PSOE de antes, bueno, eso dicen ellos, pero que sí son el Podemos de siempre y el Santiago Pérez de toda la vida, de cuando estaba Nioramas, del Fidio Alonso, bueno, Santiago Pérez el de toda la vida. Y hemos asistido a que cuando queríamos tener aquí para explicar todos estos asuntos de los contratos a dedo que se están reproduciendo también ahora, pues nos hemos encontrado con que, oye, el alcalde de La Laguna, que sabía que íbamos a hablar con él, pues no, pues hoy no es el día. Hoy no es el día para él entrar y explicarse, porque a lo mejor si se explica se mete en un problema. Bueno, eso a nosotros no nos gusta, pero es que me cogí una calentura antes. Entonces, Ana, te tocó, me tengo que coger una calentura contigo. Mira, Ana, no cabe duda que la política de comunicación desde que tú has llegado al pueblo es un auténtico fiasco. A Tegueste la pusieron ustedes, a Tegueste la puso el otro alcalde en boca de la sociedad por el asunto de la gasolinera, ese que ustedes han denunciado y al que Mírame Televisión
ha dedicado tantas horas de televisión. No para que tú fueras alcaldesa, que a mí ni me va ni me viene que tú seas alcaldesa, pero eso te vino muy bien. Por eso antes, cuando te llamaba David Cuesta o te llamaba Mírame Televisión, tú te cuadrabas y enseguida, hombre, perdías la vida. Y si no te llamaba David, te encargabas tú de llamarlo para darle novedades. ¿Qué pasa? Que, Ana, ahora te están llamando porque tú sabes que en el pueblo la gente está revuelta y está muy incómoda contigo, muy molesta contigo y con el girito, ese girito que están dando. Y claro, yo tengo que, igual que lo hice con el alcalde de La Laguna, yo tengo que hacerlo contigo, chica, porque si no me convertiría yo en un contratador a dedo, o más que un contratador a dedo, en un comunicador que a dedo voy dando palizas, me refiero, voy dando golpitos a alcaldes que se ponen y atienden o no atienden cuando se les llama. Pero sí es verdad, ¿cómo se llama la alcaldesa? Ana Mena. Fíjate, Ana, tan mala es la política de comunicación de tu pueblo que no me acuerdo ni cómo te llama. Bueno, también esto puede ser que con el golpe que tuve, pues haya perdido parte de la memoria, así que le echo un poquito de broma a este asunto. Ana, atiende a los medios. Pero te voy a decir algo más importante. Alcaldesa, atiende a tu pueblo. Al medio puedes decirle que no. A David Cuesta dile, mira, mijo, que no te voy a atender, ya te llamaré. Pero a tu pueblo tienes que atenderlo y no lo estás atendiendo. Bueno, y ahora ya me despaché. David, ¿qué está pasando? En el caso, yo lo único que pretendo es tenerla, porque además es mi responsabilidad, la versión oficial del ayuntamiento ante un asunto que, como tú bien dices, preocupa a la ciudadanía, a los vecinos de Tegueste. ¿Por qué les preocupa? Bueno, porque han visto que a pesar de que se ha anulado la licencia de la gasolinera, han visto cómo se han hecho movimientos en el área de la gasolinera. Es decir, ya no está el precinto, se ha quitado el precinto porque hay gente que se han hecho pequeñas obras allí y la gente se pregunta, pero bueno, ¿esto cómo es posible si la licencia estaba anulada? Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Y voy a intentar resumirlo muy rápidamente. Bueno, la gente sabe, porque lo hemos contado hasta la saciedad, que en su momento se dio una licencia de una manera bastante sospechosa, tanto es así que posteriormente un expediente administrativo, gracias a los informes de un jurista externo, de un arquitecto externo, perdón, a los informes del Cabildo de Tenerife y sobre todo a un dictamen del Consejo Consultivo, se decidió que esa licencia era nula de pleno derecho, la que se concedió a la empresa Canteras de La Laguna para construir una gasolinera que va a explotar BP y que al final a nadie se le escapa que es BP quien está detrás de todo este asunto, porque aunque Canteras de La Laguna es la empresa, vamos a llamar pantalla, que ha gestionado todo y que hace los escritos, cuando hay reuniones quien va son los responsables de BP. O sea, aquí hay una empresa muy grande detrás, como es una multinacional como BP. Bueno, pues bien, esa licencia se anuló porque era ilegal, por una serie de argumentos urbanísticos en los que no vamos a entrar ahora, pero se anuló. ¿Qué hizo la empresa, en este caso, esa empresa vamos a llamar pantalla, Canteras de La Laguna, para intentar que no poder abrir esa instalación? Porque claro, una vez que a ti te anulan la licencia con la que tú has construido, el siguiente paso es derribar la gasolinera. El ayuntamiento lo siguiente que tenía que hacer era derribar la gasolinera. Y estaba en esa línea. Pero entonces Canteras de La Laguna, la empresa, dice, oye, la promotora recurre. Y dice, voy a recurrir esa anulación de la licencia, a ver si me dan la razón. Y además, que es lo que siempre se hace, voy a pedir unas medidas cautelares. Las medidas cautelares lo que buscan es evitar la ejecución de esa anulación, es decir, evitar que se derribe la gasolinera. ¿Qué hace el juzgado? Bueno, pues en primera instancia no le da la razón a la empresa, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en segunda instancia le dice, sí, estoy de acuerdo contigo en que para evitar un daño mayor hasta que se resuelva el pleito de si se ha hecho bien la anulación de esa licencia, bueno, vamos a suspender la ejecución. ¿Y eso qué supone? Pues vamos a decirle al ayuntamiento que no derribe la gasolinera. Bien. Hasta ahí todos contentos, ¿vale? La gasolinera se queda parada y lo que se resuelve ese pleito, veremos qué pasa. ¿Qué hace la empresa? Hombre, claro que la empresa al final es una parte interesada. Esto tiene hasta su lógica. Oye, pues cada uno intenta arrimar el asco a su sardina, ¿no? Pues la empresa lo que ha hecho es el 10 de diciembre presenta un escrito en el ayuntamiento y le dicen que ellos entienden que con esa sentencia pueden terminar de construir la gasolinera o la estación de servicio, incluso que con la intención de abrirla al público. Y eso es lo que más ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque una vez que presentan ese escrito y empiezan ellos mismos a terminar las obras que quedaban, que eran obras de remate, ahora ya están en disposición de, con una comunicación previa, decirle al ayuntamiento que van a abrir la estación de servicio. Y aquí es la parte que a mí me preocupa.
Porque ellos pueden hacer lo que les dé la gana, ellos pueden interpretar las sentencias como quieran. Pero lo que no puede hacer el ayuntamiento, lo que no puede hacer el ayuntamiento, que además ha mantenido una línea muy clara hasta ahora y que está respaldada por el Cabildo de Tenerife y por el Consejo Consultivo de Canarias, es bailarle el agua a la empresa ABP y en este caso a Canteras de la Laguna. Porque el ayuntamiento tendría que haber contestado a ese escrito que no ha contestado diciéndoles... ¿Por qué no? Que no. No, mira, vamos a ver. ¿Ha contestado, David? Es que eso es lo que no me, eso es lo que me gustaría saber. Es que por eso es por lo que quiero hablar con la alcaldesa o con alguien del ayuntamiento. Porque, para mí lo que me preocupa de todo esto es que el ayuntamiento esté mirando para otro lado. Porque la empresa lo va a aprovechar y la empresa ahora va a meter en unos días, estoy convencido, una comunicación previa diciéndole que van a abrir y van a abrir la estación de servicio si el ayuntamiento no se lo impide. Y mi pregunta es, ¿a qué está esperando la alcaldesa? Porque aquí no hay nada que debatir. O sea, unas medidas cautelares son las medidas cautelares. Aquí no se ha resuelto el pleito. Cuando se resuelva el pleito, a lo mejor a la empresa le dan la razón, pero de momento no se la han dado. Y por tanto, la licencia está anulada. Bueno. Pero ellos quieren abrirla eso. Según me contaron a mí, el otro día había una gente ya arreglando allí, trabajando los surtidores y que ya tiene intención que van a abrir inmediatamente. Mientras el ayuntamiento está mirando para otro lado y tiene todos los argumentos jurídicos para pararle los pies. Pero es que aquí hay una cosa que no se nos puede olvidar, por favor, que no se nos olvide, que esto ha dado pie a una causa penal, que se está investigando en un juzgado de la Laguna, que la lleva el juez César Romero Pampara 4, que la causa ha avanzado muchísimo. Y digo lo del juez porque todos saben que es un juez muy meticuloso con las cosas, con cómo las hace. Que la causa ha avanzado muchísimo. Que cualquier movimiento que haga el ayuntamiento o cualquier omisión del ayuntamiento se va a tener en cuenta en la causa penal. O sea, que no entiendo a qué está jugando el ayuntamiento de Teste. No lo entiendo, Manolo, y por eso es mi interés, entre otras cosas, porque es mi responsabilidad, de que lo expliquen. Pues, alcaldesa, estás tardando en dar la cara, porque desde luego esa estación va a abrir, va a aprovechar las circunstancias de que ustedes además no han contestado y se van a meter a trabajar, con lo cual su gozo en un pozo, además de todo lo que pueda venir. Pero miren, nos vamos a ir a publicidad. David, Oscar, gracias por venir. Buenas noches, gracias a ti, Manolo. Pero antes tengo que decirles que a la vuelta va a estar con nosotros una madre de 9 hijos que se enfrenta a un desahucio en unos días, el día 1 de febrero. Así que, por favor, no se muevan. Quédense con nosotros y antes también quiero compartir con ustedes una reflexión de una historia que nos llegó al corazón pues la semana pasada, como para no llegarnos. Y es el relato de una niña de unos 12 años de Guinea Conakry que llegó en patera al sur de Gran Canaria. Su hermano de 9 años falleció solo unas horas antes, mientras estaban perdidos en el Atlántico. Sus compañeros de travesía arrojaron su cuerpo, el cuerpo de su hermanito, lo tiraron al mar y ella y su madre fueron testigos de cómo su hermano desaparecía en medio del mar mientras ellas intentaban buscar la vida, como también lo intentaba buscar su hermano. Desgraciadamente, este es el cuento de nunca acabar. Contar esto no nos va a servir de nada, absolutamente de nada, pero tiene que servirnos de algo, de verdad. Son muchos miles de personas, muchos cientos de personas las que mueren en el mar intentando llegar a Canarias. Y luego nos encontramos con que ni los gobiernos del origen, ni los gobiernos de llegada están haciendo lo correspondiente y desgraciadamente al final el que esto pase tiene unos responsables detrás que son las mafias quienes organizan estos viajes para que estas personas puedan viajar y trasladarse y el problema es que los gobiernos de origen y los gobiernos de recepción casi se están convirtiendo en parte de esa mafia por actuar como están actuando y permitir que se pierdan vidas en medio del Atlántico. We'll be right back.
Se lo decía antes, justo de irnos a publicidad, les decía antes, hoy me gustaría que se quedaran un ratito más conmigo, porque también es actualidad el que a mi invitada de esta noche, que es una ciudadana común, normal y corriente, a la que le ha tocado de lleno la pandemia, pues la van a desahuciar. Se va a ver en la calle ella, su marido y sus 9 hijos, pues el próximo día 1 de febrero. Elisa Morín, buenas noches. Buenas noches. Si Dios no lo remedia, bueno, si nos remediamos entre todos, el día 1 de febrero te desahucia. Así mismo es. ¿Cómo has llegado hasta este punto? Pues en principio a través del tema de la pandemia. Mi marido perdió el trabajo, no tenía derecho a ERTE porque ya poco tiempo trabajando, y dejamos de pagar abonar unos meses alquiler, y en unos meses teníamos el desahucio para el 19 de octubre. A pesar de que por parte de Servicios Sociales y el Ministerio Canario de la Vivienda pues tiene ahí un plan como antidesahucio y demás, pues han presentado unos informes como que somos una familia en estos momentos vulnerable al juzgado. Se ha frenado 3 veces, pero parece ser ya un poco es el definitivo. El definitivo no tiene, por parte del Instituto Canario de Vivienda, no tiene ningún tipo de alternativa, eso es lo que nos dicen, a pesar que íbamos desde el 19 de octubre esperando a ver si podría haber algún tipo de solución. Entonces, al decirnos eso, Servicios Sociales lo que nos dice es que debemos buscar una vivienda de alquiler nosotros, y que bueno, que el Ayuntamiento de Santa Cruz pues se podría hacer cargo de los primeros meses, de la fianza y demás para entrar, incluso pues los 2 o 3 primeros meses también del alquiler, pero el caso es que cualquier particular, cualquier inmobiliaria pues pide un contrato de trabajo y piden también nómina y también un fiador, que no es posible. Mi marido anda buscando trabajo como un loco por debajo de las piedras. Él es premetre, profesional, habla 4 idiomas, pero debido a cómo está la circunstancia con el tema del trabajo y que él trabaja la restauración, pues nos vemos en que le es difícil encontrar trabajo, cada día cierra más empresas. Luego el tema de que se han cerrado los interiores de las cafeterías, restaurantes, también ha agravado más el problema. Que todo ha sido un estar en contra, acaban de reabrir, pero claro, sí. Todos son complicaciones. ¿Cuánto tiempo llevan padeciendo esta situación? Pues desde que nos avisaron en julio que el desahucio sería el 19 de octubre. ¿Cuántos meses impagados llevan de alquiler? Pues en aquel momento llevábamos como alrededor de 3 o 4 meses. 3 o 4 meses de alquiler. Nosotros teníamos un fondo de garantía porque no teníamos fiador en el momento que alquilamos la vivienda. Eran de, aparte de un mes de fianza, 6 meses más de cuotas, de 460 euros, que es lo que abonamos de alquiler, de mensualidades. Pero en el momento que nos avisan del desahucio, que el desahucio sería el 19 de octubre, cuadraba que ese dinero abonaría hasta el último momento que estuviéramos allí en la vivienda en octubre. Pues ahora mismo debemos desde el 19 de octubre hasta la fecha de hoy. ¿Y qué van a hacer el 9 de febrero si esto se ejecuta? No tenemos la menor idea. Nosotros hicimos un llamamiento en la Diputación del Común el 19 de febrero. A raíz de ahí fue que se movilizaron el Instituto Canario de la Vivienda para tratar de hacer la primera vez que frenaron. Y bueno, porque nosotros habíamos ido antes por allí y nos comentaron de que como faltaba una semana para el desahucio, no pudimos ir antes porque ahora es todo con cita, entonces llegamos tarde, realmente llegamos tarde, pero es que no podíamos hacer nada porque no estaban dando cita. Entonces llegamos una semanita antes de la primera fecha del desahucio,
y nos comentaron de que fuéramos a Servicios Sociales y que bueno, que si por parte de Servicios Sociales no nos hacían caso, que acudiéramos al alcalde de Santa Cruz. Pero es que no teníamos tiempo de ir de pedir una cita ni para Servicios Sociales siquiera. Entonces me vi obligada a tener que ir a la Diputación de Comuna a poner una reclamación. Dada la circunstancia, porque nosotros, por ejemplo, habíamos pedido también la ayuda del alquiler por COVID, sí, en el mes de mayo, y hasta en la actualidad no hemos recibido nada. Entonces reclamamos eso. Si las ayudas están para no darlas. He visto a políticos hablar de ayudas, que a la renta básica, que el ingreso mínimo vital, que si estás para el alquiler y no llegan. Las vas a pedir y no te dan cita. Y luego, si te entras en el sistema telemático para agilizarlas, no funciona. Y luego al final se eterniza. ¿Para qué quiere ahora la ayuda? Si la van a echar a la calle. Ya llegan tarde. Ya para esto no vale. Es una pena. ¿Cómo viven? ¿De qué viven ustedes? Pues ahora mismo nos llegó, en este mes pasado, nos llegó el ingreso mínimo vital, pero luego es otro tema que no nos alcanza porque debido a la familia que tenemos, mínimo, esperamos 1.015 euros y nos vinieron pues 503 euros. O sea, en tu casa son 11 personas y el ingreso mínimo vital de 503 euros. De hecho, debíamos haberlo cobrado desde... en el BOE aparece la ley que las personas que cobramos prestación por hijo a cargo, lo que se llama vulgarmente los puntos de la seguridad social por los niños, no debíamos ni siquiera tener que solicitar esa ayuda, sino que de manera de oficio se abonaría el 26 de junio y tampoco fue así. Madre mía. Y cuando una vez nos llegó, pues nos llega esa cantidad. Si con eso no pueden vivir, ¿de qué viven, Elisa? Pues hemos tenido la gracia, porque aunque no nos guste y nos haga pasar vergüenza, porque es la realidad, porque no estamos acostumbrados, hemos tenido que acudir a la Cruz Roja. Por ejemplo, en el confinamiento nos vimos sin dinero, sin comida. Es verdad, cierto, que por parte de Servicios Sociales yo tenía una ayuda por la cantidad de miembros de la familia de 140 euros de una tarjeta hiperdino de 140 euros para alimentos. Bimestral, no era tampoco todos los meses. Y nosotros hicimos una llamada al ayuntamiento, al teléfono de emergencia que había, para decirnos que nos hemos quedado sin comida y estamos confinados en casa, que nos hemos quedado sin comida. Entonces, yo me imagino que como muchas otras familias. Entonces, no recibimos respuesta por parte del ayuntamiento. Más tarde, una vez ya cuando pasó el tema de que se enteraron del tema del desahucio, después de la reclamación del diputado de lo común, la trabajadora social que llevaba que me había llevado el tema de lo de la tarjeta, que no es la misma que ahora mismo me está atendiendo, me comenta que como nosotros teníamos ella me comenta que por qué no había ido con el tema del desahucio primero allí, y yo dije, es que es una odisea poder estar con usted, porque yo incluso en el confinamiento me pilló la televisión por la calle porque yo iba allí para ver si me ayudaban. Y claro, estaba la oficina en ese momento cerrada. Todo tenía que ser a través de telefonía y que ya le pasarían la llamada a ellos. Pues entonces me reclamaron un poco, ¿por qué no viniste por aquí? Nosotros te dimos para 4 meses de alquiler, ¿cierto? Te hubiésemos seguido ayudando para no llegar a este... Y yo dije, bueno... ¿Y cómo me ibas a ayudar si te llamé para comer y todavía estoy esperando la llamada? Entonces me contesta, es que claro, como tú ya tienes hasta diciembre la ayuda de la tarjeta y ya estaba a puntito de venirte, pues no te devolvimos la llamada. Pero claro, son 140 euros y 11 bocas. Entonces tuvimos que pedir, gracias a la Cruz Roja,
que nos llevaron una gran compra de comida a la puerta de nuestra casa, podemos decir que yo estoy viva y mis hijos. Que si no nos quedamos sin comida en casa, pues todos los meses del confinamiento. ¿También les ayuda la organización García Escame? Sí, señor. A partir del mes de diciembre, yo obtuve, por el tema de Navidad, un mensaje por parte del Instituto El Chapatal, que están allí. García Jamén creo que es un hijo mío que está en bachillerato, pero no solamente está él, también hay tres niñas que están en secundaria, tres hijas mías, son cuatro los que estudian allí, un poco preguntando que si teníamos necesidad de algo, un poco que le están enviando un mensaje, parece ser que era a todas las familias del Chapatal, por si teníamos necesidad, porque iban a dar unas cestas de comida, de regalo y tal, que iban a ser por parte del profesorado y quien quisiera también ayudar. Y yo escribí y dije que sí, que se lo aceptaba, porque realmente, aunque media, lo necesitaba. Porque con este dinero, si a mí me llega dos bolsas de comida, yo no le voy a decir que no. Aunque pase la vergüenza del siglo, porque no soy una persona... Bueno, yo salí a trabajar con 14 años a la calle, fui a limpiar para estudiar administración hotelera. A mí mis padres sí me dan de comer y demás, pero ellos no tuvieron que ponerme ni un lápiz, ni una mochila, ni nada para yo tener dos títulos debajo del brazo, cinco años que estudié, sí, me lo ocurre yo, y yo estoy acostumbrada a luchar por mí misma. Entonces, muchas veces la gente me dice, muchacha, como tienes 9 hijos y demás, es fácil. Yo vengo de una familia de 7 hermanos. Para mí es lo natural, es lo normal. ¿Y qué tiene de malo tener 9 hijos? ¿Eh? Es que yo para la gente que tiene de malo... Yo tengo 5 hermanos y son maravillosos. Sé que es una carga, una responsabilidad, pero es decisión tuya tenerlos, ¿no? Y de tu marido. Es que el tema es que no pasa nada, porque es que donde comen 4 o 5 personas, comen 9. Aunque a la gente le parezca increíble, pero es así. Lo que pasa es que a lo mejor yo a mis hijos no le pongo una PlayStation a cada uno de ellos, le pongo uno para los todos. ¿Entiende? Entonces hay personas que me han juzgado por tener 9 hijos, que si voy a vivir de la ayuda del Estado, que si... No, hombre, yo soy una familia normal, soy una persona luchadora, siempre he querido sacar a mis hijos adelante. Ahí tengo una, la mayor, tiene 22 años, está acabando su carrera universitaria. ¿Qué estudia? Ella está estudiando para ser también para asuntos sociales. ¿Sí? Trabajadora social. Trabajadora social. Sí. ¿Y el más chiquitito qué edad tiene? La más pequeña tiene un añito. Un año. Sí, que es hija de mi actual esposo. Tenemos esa niña en común, a pesar de que, bueno, que él quiera a todos mis hijos como si fueran suyos. Pero sí, claro, son una familia. Uh-huh. Mira, Elisa, ya has superado la vergüenza, porque la vergüenza cuando se trata de sacar a la familia adelante y de sobrevivir tiene que quedar aparcada. Pero a ti, ¿qué llamamiento te gustaría hacer aquí en Mírame Televisión? Pues yo el llamamiento que quisiera hacer es que un poco que tengan en cuenta de que las personas no podemos estar esperando tanto tiempo por ayuda. Que si sale una ayuda de emergencia para alquiler, es que si no se abona rápidamente, las personas le puede pasar lo mismo que me ha pasado a mí. Cierto es que ahora mismo ha salido una nueva ley el 22 de diciembre que no permite los desahucios mientras esté el estado de alarma. Yo no sé si a mí me ampara. Mi abogada de oficio acaba de presentar un escrito en el juzgado y estamos esperando a ver qué respuestas nos dicen. Pero como el proceso ya estaba en ejecución, pues ella me dijo que no me garantizaba de que me pudieran parar esa ley, pero yo pienso que como mi familia, muchas personas en Canarias estamos en la misma odisea. La ayuda del alquiler, yo entro a la página del Instituto Canaria Vivienda y dice que se está abonando, o sea, saliendo, aceptando, después pasando de trámite a aceptada y a denegadas, muchas denegadas también, y se ven los listados de las personas que le han solicitado hasta el 18 de mayo. Y estamos en el mes de... Estamos en 2021. Entonces, claro, yo me imagino que a muchas otras personas le pueden estar pasando exactamente lo mismo que a mí. No les puede estar pasando, no, les está pasando. Yo tuve conocimiento de dos.
de dos personas. Elisa, ¿cuál ha sido de todo este tiempo el más complicado para ti? Pues más complicado cuando llegaban los días que pensaba que no se había frenado y que pensaba que iba a tener que salir a la calle sin saber, sinceramente, pensando que iba a tener que salir a la calle y pensando que servicios sociales me quitarían mis hijos por ello. Porque a través de internet yo vi un canal donde vi una señora operada tirada en la calle de noche, la recogió una persona de Somosierra y le habían dicho que le iban a ayudar con un alquiler social y también le dijeron de que cuidaran sus hijos mientras se operara, que la señora tenía un cáncer y cuando salió a la calle, la señora se vio en la calle y que le habían quitado sus 4 hijos. Wow. Y además no podía hablar con sus hijos, los tenían en aldeas infantiles y claro, podía hablar con sus hijos una vez a la semana por videollamada 1 hora. Yo pienso que si mis hijos estuviesen en esa situación, sufrirían muchísimo. Pues están acostumbrados al calor y a la protección de su madre. Entonces, ya como madre sufro, pero más sufro pensando lo que pueden sufrir mis hijos. Y que, bueno, y que si de alguna manera para los niños pueden buscar una solución como llevarlos a aldeas infantiles, también pienso que si hay algún tipo de recurso de ayudas sociales que se destinan para ello, debería haber algunas viviendas que estén preparadas para ello si llegara a pasar algo como eso, porque es que no solamente es que pueda pasar un revés económico. Si una persona se le incendia la casa, ¿qué hace? Al día siguiente se va a la calle, si tiene menores se lo quitan y se lo llevan al de infantil y además no se lo dejan ver, sino a través de videollamada, me parece hasta inhumano. Y claro, es algo pues que no es grave y no solamente la frustración de verte que te puedas quedar en la calle, sino que te puedan quitar también a tus hijos. Y el miedo, el terror. Eso es lo peor que pasa. Con los más adultos, imagino yo que esto lo tratas con más tranquilidad. Pero sí, con los más chiquitos, ¿cómo haces? Sí, pero aún así siempre una madre trata de disimular algo. Siempre trata de disimular de que está aterrada de miedo. De que tiene miedo que me quiten a los niños y vayan, se separe una familia tan grande, tan preciosa, que se sienta juntos en Navidad y que un día pueden decir que pasó para otro lugar por un revés económico. Y además, viniendo por la pandemia, que no es algo que hemos buscado nosotros, que aunque nosotros queramos intentarlo y encontrar un trabajo, se nos dificulta porque es que han cerrado miles de empresas. Entonces, pienso que por parte de los asuntos sociales y también los gobernadores, ya que sacan leyes, como por ejemplo esta de la ayuda al alquiler, que es para emergencias, por lo menos que lo cumplan, y si se ven atascados, yo soy administrativa, que saquen gente del paro y que lo agilicen, porque la gente no puede esperar. Es inhumano quedarte sin alimentos, pero es que si te quedas en la calle, ¿qué haces? Es que aunque te den alimentos, ¿dónde los cocinas? Es que es primordial tener un techo. Es lo que te decía al principio, Elisa. ¿De qué sirve ofrecer ayuda si luego no tienes capacidad de gestionarla? Ese es un problema. Y yo creo que al final tú te sientes frustrada porque has luchado como una jabata para que las ayudas lleguen, para que tus hijos pudieran comer y no se queden sin un techo, y ves que la administración, con esto de lo del COVID, al final se están acomodando a que oye, pues búscate la vida. Y no puede ser así, no puede así. Elisa, quería darte las gracias por venir. Yo les agradezco infinitamente a todo el equipo, a Mírame Televisión, dame la oportunidad de por lo menos expresarme. También aprovecho, si me lo permite, hacer un llamamiento al ilustrísimo alcalde de Santa Cruz, que yo no he ido a hablar con él. Él no sé si sabe cuál es mi caso personal, no lo sé. Yo sí fui la última vez a Limas, pero bueno, me pusieron en contacto con la trabajadora social, me ofrecía que si no frenaban, pues me buscarían
una pensión, pero que estaba difícil porque era el mes de diciembre, para estar todos juntos en una pensión, y eso es lo único, y que eso sería más o menos por un mes, y luego que en ese mes tendría que buscar una casa de alquiler por debajo de las piedras, pero con esta situación es que es más que confusa, es imposible. Entonces yo quisiera pedirle que si está en su mano hacer algo, agilizar algo, si hay alguna vivienda que haya quedado vacía, que de promoción pública, que yo me comprometo a pintarla, que yo me comprometo que si no tengo la cocina me voy a Leroy Merlin y busco lo más barato. Yo siempre he sido una mujer luchadora, yo he colocado muebles de cocina en mi casa, o sea, que no me importa acondicionarla, aunque sea poco a poco, pero que por favor no me dejen en la calle mis hijos, porque no quiero perder a mis hijos. Vamos a luchar contigo. Muchísimas vale, gracias. Elisa. Vamos a luchar contigo. De corazón. No este equipo, lo va a hacer la gente que te está viendo desde cualquier rincón del archipiélago. Llévate nuestro respaldo y nuestro apoyo. Y por favor, manténnos informados, ¿vale? De acuerdo, así será. Muchísimas gracias. Un beso para tus hijos. Muchísimas muy grande gracias, y para tu marido. De acuerdo, nos vamos. De corazón. Gracias. Nos vamos con el corazón encogido. A veces podemos en este programa y en esta televisión hablar mucho, discutir, debatir, calentarnos, pero yo hoy he preferido hacer todo eso, debatir, discutir, informar, calentarme. Pero quería traer este testimonio a esta mesa para que ustedes vean que las cosas se están complicando para los que siempre lo han tenido más difícil. Para la gente que siempre ha ido por lo bien, por lo bueno, trabajando, luchando, formándose. Y luego, desgraciadamente, podía pasarle a usted, le ha pasado a ella, a su marido y a sus 9 hijos. Pues de buenas a primeras se van a ver en la calle. Y son gente de bien, gente que tiene vergüenza, vergüenza de tener que arreglarse para venir a un plató de televisión a reclamar lo que por derecho le corresponde. Esta es la realidad, señores. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y esto sí que no se puede esconder. Gracias por vernos.